In San Carlo. Ich bin nachts aufgewacht und dann konnte ich den Rosenkranz nicht mehr anfassen. Ich habe es versucht, aber irgendwas hat mich zurückgehalten, so als ob ich nicht mehr ich selbst war. Und dann ist es nochmal passiert. Heute Nacht. Und da waren Fratzen und Stimmen, die haben geschrien, ich sei eine Dreckschleuder. Ricky me parece un retrato muy, muy bueno, muy, muy honesto, nada efectista de una neurosis, ¿no? Adaptando además un caso real, ¿no? Y que le sirve al director pues para hacer un estudio psicológico de las presiones que pueden rodear a esta adolescente para que de repente aparezca el diablo en su vida, presiones familiares, ambientales, de soledad y todo esto. Y una vez aclarado esto, diré que es una película que no me inquieta demasiado ni me apasiona, respetándola mucho. No me crea ese gusanillo del terror. Hombre, yo es que creo que no lo pretende tampoco, es decir, no recurre a grandes pirotecnias visuales ni efectos especiales, porque apuesta por un enfoque más documental, incluso muy austero, muy naturalista, porque como tú dices, lo que busca es meditar acerca de qué puede llevar a una joven, pues aparentemente normal y aparentemente cabal, a atribuir los ataques que sufre a una posesión demoníaca y no a una crisis nerviosa. En ese sentido es muy diferente a, por ejemplo, otra película basada en el mismo caso real, que es El exorcismo de Emily Rose. Aquella película se centró en el proceso judicial que se siguió contra el cura que había practicado los exorcismos, y esta, en cambio, pues va acompañando a la chica desde que llega a la universidad y descubre un nuevo mundo hasta que ese nuevo mundo se apodera de ella y la sobrepasa. Yo, el exorcismo de Emily Rose me da un miedo tremendo. Yo recuerdo la primera vez que la vi en Venecia, que el diablo aparecía siempre a las 3 de la mañana, y a las 3 de la mañana estaba yo en el hotel mirando todas las puertas y por si había algún ruido o algo, ¿no? O sea que lo pasé muy bien y muy mal con esa película. A mí esa sí me impresionó, como me impresiona La semilla del diablo o El exorcista, la llegada del viejo exorcista a esa casa. Es un plano que no olvidaré nunca. A lo mejor es que yo prefiero las películas sobre el demonio, las que manipulan y las que te asustan y las que no te dejan dormir durante varios días. Yo en cambio, pues creo que la película no me gustó apenas, me parece un telefilm con todos los recursos del juicio. Bueno, realmente me parece una película como bastante rutinaria. ¿Y pudiste dormirte, evidentemente, después no de verla? No tuve ningún problema para dormir. Pues yo pasé noche una semana maravillosamente atroz. Así. ¡Mirad mi bebé!